Oye, ¿dónde estás? ¿Ya viste la hora que es? Nos van a cancelar la entrevista con Alejandro Fernández por tu culpa, ¿eh? No, Elisa, estoy llegando, te lo prometo. Lo que pasa es que me agarró un atracón y me dio ganas de ir al baño. Por favor, aguantame. Decirle a Alejandro que no se vaya, por favor. Ya les dije que venías en camino, pero ya me están diciendo que ya lo tenemos que hacer, Javier. No, por favor, por favor, por favor, dale. Bueno, voy a tratar de posponer, pero ellos tienen su agenda y van deprisa, así que apúrate, ¿ok? No seas bruja, Elisa, espérame, espérame. Ay, aparte me dices bruja. Qué bárbaro. No, sí, bueno. Que la querés hacer sola, me voy. Ok, bye. El Uber. Ay, Dios. Aparte vienes en Uber. Voy a chocar. ¡Ay! Bueno. Ay. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Qué gusto bien. Saludarte. Igualmente. Muy bien, gracias. Alejandro, hecho en México. ¿Cómo ves? Mucha gente está diciendo que te equivocaste de título. ¿Por? Que tenía que ser hecho a mano. ¿Cómo estás? ¿Bien? No, muy bien, mi amor, muy bien, muy bien. Pero créeme que con la calidad que lo hicimos, de verdad, el disco está hecho a mano. Oye, fíjate que el tema, si yo fuera un caballero en la radio donde yo trabajo, ha funcionado muy bien. Pero también hace unos días me di cuenta en la programación que ya estaba el nuevo sencillo. Sí, señor. Háblame un poquito de ese sencillo. Te olvidé. Es una canción muy buena. Creo que de las primeras que propusimos para grabar, que les gustó más o menos, hicimos como una mesa redonda con productores, management, con todos. Y creo que fue de las primeras canciones que dijeron todo mundo va. O sea, esa nos gustó muchísimo. Es de un compositor muy, muy buen amigo mío, del Chico Elizalde. Ah, y, claro. Y pues, o sea, Caballero me sorprendió de la manera en que subió tan rápido al primer lugar. Y creo que esta viene más rápido todavía que Caballero. Así es que estamos súper, súper felices y muy satisfechos. Oye, y este 14 de febrero deciden hacer el lanzamiento a nivel mundial. Uh-huh. ¿Con quién vas a pasar ese 14 de febrero? Aparte de con tu disco. Pues con mi disco, pues lo voy a estar sacando, imagínate. Es un regalo que quiero sacar ese día, 14 de febrero, que es un día con muchos símbolos y muy especial a nivel mundial. Entonces es un regalo que le quiero hacer a todos mis fans, que salga el disco hecho en México en este 14 de febrero. Oye, qué rico huele, querido. Gracias, que todos los hombres olieran así, debería de ser, ¿no? Oye, algo que tú le quieras decir a las comadritas, a los compas que nos ven aquí en Chisme No Like, que siempre están pendientes. Mi compañerito de pupitre no pudo entrar. Sí. Pero, ¿qué les puedes decir a ellos? Un saludo a todo tu equipo, un saludo muy grande. Y que bueno, pues a todo tu teleauditorio que nos estén esperando con las fechas. Yo les puedo decir algunas ahorita, les voy a comentar algunas fechas. Oye, sí, a ver, dinos las fechas más importantes de México y de Estados Unidos. Ok, bueno, vamos a estar en todo Iberoamérica. Vamos a estar en Estados Unidos, las fechas, porque son muchísimas, pero te voy a decir las de Los Ángeles, el 24 de mayo. ¿En dónde? Vamos a estar en el Forum, yo creo. Ok. Vamos a estar en Texas, en todo Texas. O sea, seguro vamos a estar en McAllen, en Dallas, en Houston. El Paso, yo creo. Vamos a estar en Chicago el 14 de junio, vamos a estar en Toronto el 16 de junio, en Nueva York el 20 de junio, en Miami el 26 de junio, en Las Vegas, que ya es un clásico, el 15 de septiembre, y bueno, muchas otras fechas más, ¿no? Aprovechando las giras que vamos a tener acá en USA, en Estados Unidos, cerca, cuando nos estamos presentando en Nueva York, nos vamos a abrir una plaza que va a ser nueva. Vamos a echar el brinco para Canadá, para Toronto. Ay, esto es exclusiva, ¿eh? Sí. ¿Ya te has presentado ahí? No, va a ser la primera vez. Independientemente de que también tienes público anglo, hay una comunidad latina muy importante. Obviamente. Esa es la que queremos atacar. O sea, digo, si se pega por ahí uno que otro canadiense, está bienvenida, ¿no? Canadiense. En lugar de decir canadiense, luego. Canadiense. A una mujer si le abres. Bienvenida. Su cuadro, ¿verdad? Pero claro, nos estamos enfocando al mercado latino que hay un mercado muy grande, ¿no?
Esto es en Estados Unidos. Después vamos a Europa. Vamos a estar en España. ¡Ay, qué padre, Madrid! Vamos a estar por toda España. Sí, vamos a estar en Madrid, en Barcelona, Mallorca, en La Coruña. Bueno, vamos a estar en toda España. Pero nomás por no dejar de mencionar, vamos a estar en Madrid el 8 de diciembre, en Barcelona el 10 de diciembre. Uh-huh. Y vamos a aprovechar y ahí también vamos a abrir dos mercados. Vamos a ir a París el 3 de diciembre. ¿París? Oye, yo te y a Londres, el 30 de noviembre. Deberíamos acompañar de todos los medios. ¿Verdad que sí? Sí, eso es por primera vez. Para que quede bien claro, vamos a estar en el Olimpia, ¿verdad? Bueno, en el Teatro Olimpia. Es importante, digo, en Europa, siempre que te presentas tienes éxito, pero en París, aunque mucha gente dice que está haciendo en París, o sea, la música pero es mexicana. Lo mismo, ¿no? También ha habido muchos éxodos y muchas migraciones de muchas personas que igual antes pensaban venirse para acá, a Estados Unidos, ya hay mucha gente y ha habido muchísima gente que ha emigrado para Europa. Bueno, pero los franceses quieren a los mexicanos. Muchísimo, si y les gusta, les encanta el español más que el inglés. Claro. Es espectacular, o sea, yo llegar y vestido de charro y va a ser un gran sueño. Y nos representas en el mundo y más con este éxito que todo el disco es puro mariachi. Así es. También nos hemos dado cuenta que dentro de la música regional mexicana ha tenido una gran aceptación, aunque ahorita supuestamente los formatos estaban olvidados el mariachi. ¿Sí? Pero lo traes de nuevo, defendiendo el mariachi como siempre. Yo sentía, claro que sí, claro, obviamente es defendiendo pues mis tradiciones, toda mi cultura, todo lo que mi padre me enseñó, fue el género con el que yo vi a mi padre formarse, hacer su carrera con ese género, el que me vio formarme a mí, o sea, fue con el que crecí, con el que crecí profesionalmente también, y creo que tenía un compromiso muy grande con mis fans y con México sobre todo. De ya sacar, porque tenía cerca de entre 15 y 20 años que no sacaba un disco de música mexicana. Bueno, pues aquí lo tenemos. Oye, Javier, lo siento. Dile hola, Javier. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Traumatizado. Te mando Sorry. Un abrazo. Y un abrazo cámara? A todo el equipo. ¿Cuál es mi cámara? ¿Esta o esa? Sorry, Javier. Bueno, un abracito para... Lo siento, Javier. Lástima, Margarito, no llegaste temprano. Oye, otra cosa que te quiero decir también que es importantísimo, que a toda la gente, a todas las personas que vayan a comprar el boleto para la gira de Estados Unidos, ¿Cualquier ciudad? A venir, sí, para cualquier ciudad de Estados Unidos, viene el disco incluido. Ay, no. O sea, es un regalo que le quiero hacer a todo el público también. En serio, comadritas, esta si no, no la podemos perder, ¿eh? Alejandro, siempre es un placer verte. Igualmente. Y verte defender la música con mariachi y la música mexicana. Gracias, querida. Gracias. A ti, mi amor. Muchas gracias por la entrevista. Ya lo entrevisté. Y la noticia de hoy en día es que... ¡Sorry! Javier Seriani llegó. ¡Ahí viene! ¡Acá es, güero cabaretero, menso! Ahora te voy a hacer yo a ti una entrevista. Vamos, que se hace tarde. Ya lo entrevisté. ¿Cómo que ya lo entrevistaste? Lisa, te dije que me esperaras, por favor. Pero es que no quisieron la gente. Pero yo vine, me preparé, me bañé, me puse corbata, todo, me puse la corbata de la suerte. ¿Por qué? ¿No me esperaste? Mira, esta entrevista es para... ¿Qué se siente que llegaste tarde a una entrevista con Alejandro Lisa, Fernández? Digo, por favor, me agarró una cagadera y me bajé en el Uber al baño, el Uber se fue, tuve que pedir otro Uber. Fue toda una cagada, pero es que... No. ¿Qué dijo? Le traje una botella de tequila. No, no está tomando. ¿Cómo que no? Quedamos que le íbamos a dar alcohol. Para que se borrache y diga todo. Bueno, pues aquí la entrevista, pues vean ustedes la reacción de la cara de Javier Seriani cuando se entera que ya lo entrevisté, que no lo vas a poder entrevistar por llegar tarde. No, ¿por qué, Lisa? No, por favor, dame otra oportunidad, déjame. Pero yo no soy yo, es la gente que viene con él. Pero entonces, ¿por qué no me quieren a mí? ¿Estaba sobrio? No, dijeron que te quería mucho, sí, la gente sí te quiere. No te creo. No te creo que Alejandro dijo algo de mí. Bueno, yo le quería dar un beso. Pues me dijo que yo te lo diera. ¡Lástima! Por llegar tarde, reportó para Chisme No Like, Mafafa Musguitos, alias Elizabeth Stein. A ver, Elizabeth Stein, okay. Chique Rivera. No, déjenme decirles que este edificio es emblemático porque cuando aquí han grabado muchos artistas como los Beatles, Elton John, y en algún momento cuando yo trabajaba en Warner, aquí dejamos grabando a Luis Miguel. ¿Y qué hizo Luis Miguel?
nos hizo, no venía al estudio y nos hizo venir a pagar en ese tiempo, le estoy hablando de hace más de 10 años, $249,000 de hora de estudio y no se presentó. ¿En serio? ¿Acá fue? Sí, como tú. ¿Y cuándo vamos a tener nuestra estrella en Hollywood? Acá una de estas que diga Lisa, diga, y otra que diga el güero. No, mejor que diga Javier Seriani. Javier, que diga, no, que diga mejor este Chisme No Like. Chisme No Like. Queremos nuestra estrella. Da tus impresiones aquí ante la gente de lo que siente tu corazón de que no pudiste llegar a tiempo. Estoy muy triste. Mi sueño era conocer a Alejandro Fernández. Ya lo conoces. Pero me gustaría preguntarle. ¿Qué le querías preguntar? A ver. ¿Qué se siente cuando ya está bien? Ah, no me cagues la entrevista, si no nos vuelven a dar entrevistas. No. Qué buena onda que nos recibió. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro, gracias. No, alguien nos quiere, por lo menos. Esta disquera nos quiere y nos quiere Alejandro. Pero nadie más. Ya lo vieron en la posada. Esto fue Chisme No Like. Suscríbete, compártete, campanita, tan, tan. Suscríbete.